se ve. Y lo vasco es un gran destino por conocer. Tuvimos la dicha de regresar y ver las opciones que nos muestran para hacer turismo en sus alrededores. Se ubica en el departamento de Cabañas y es conocido por ser cuna de artesanos. Nuestro primer destino fue el Centro de Desarrollo Artesanal, un espacio muy importante para los artesanos de la zona, pero también un gran sitio para realizar turismo vivencial. En este lugar, los turistas, si lo desean, pueden ser partícipes de la elaboración de una pieza artesanal hecha de barro, o únicamente dar un tour y observar el trabajo que los artesanos realizan diariamente. Dentro del CEDART encontrará una tienda llena de productos artesanales elaboradas en este lugar. Solo vea cuánta belleza. El centro de desarrollo está ubicado en la avenida Carlos Bonilla, en el barrio El Calvario. Nuestra misión acá es formar estudiantes, ¿verdad? Y preparar a los artesanos, ya dueños de talleres también, en diferentes técnicas. Entonces, algunas de las personas que están acá conmigo, hemos sido mandados a especializarnos al extranjero. Hace como 3 años regresamos de China a Taiwán, de especializarnos en diseño. Estuvimos en la University of Design, una de las universidades más prestigiosas del mundo en lo que es el diseño. Y le hacemos una atenta invitación a todo pueblo salvadoreño y turistas que vienen del extranjero a que nos visiten. Acá va a tener la oportunidad de tener vivencias, la cual consiste en preparar piezas, ya sea moldeadas o pintadas, por una cantidad, ¿verdad?, insignificante. Se lleva usted su pieza de recuerdo. Todo el material se les proporciona acá. Si se pregunta por restaurantes en la zona, le llevamos a uno de los más reconocidos. No solo por su buena sazón, sino también por el excelente servicio. Y este es Tiestos Restaurante. Sus amplias instalaciones nos ofrecen comodidad y la ambientación es muy típica del municipio. Sus deliciosos platillos son una explosión de sabores para el paladar de los visitantes. Las bebidas que nos ofrecen son realmente deliciosas y refrescantes. El sitio cuenta con un área de juegos para que nuestros niños pasen entretenidos. En el corazón de Hilo Vasco, en Tiesto Restaurante. Somos un restaurante que tenemos 9 años ya casi de estar funcionando con las puertas abiertas para cada uno de nuestros visitantes, turistas y locales que llegan a disfrutar de nuestros exquisitos platos acá a este restaurante, la Parrillada Tiestos. Esta es una parrillada que es para 4 personas y la cual usted va a quedar satisfecho completamente. Usted va a poder degustar ahí del sabor de la res, del pollo, de la pechuga, de deshuesada, asada al carbón. Va a poder disfrutar del cerdo, de choricitos, aguacate, tortilla frita, casamiento, vegetales, cuajada. Todo eso lleva la Parrillada Tiestos. Bien, así que, como decía, somos Tiestos Restaurant. Usted nos puede también ubicar a través de Google Maps. Si usted viene para Hilo Vasco, a través de Google Maps, puede también visitarnos en nuestra página de Facebook, Instagram. Se puede comunicar con nosotros para cualquier reservación al número 2384-3183, al 7452-2762, y por supuesto ese número también tiene WhatsApp. Ahí nos puede escribir y hacer su reservación para cualquier día en los horarios que ya mencionábamos. Ahora queremos mostrarle el sitio perfecto si desea disfrutar por más tiempo la ciudad. Ubicado frente a la fuente El Triángulo, se encuentra este Airbnb. Con un concepto minimalista y muy acogedor, se convierte en el sitio perfecto para descansar. Posee el área de sala,
Cuenta con televisión, cable e internet. En su cocina encontrará los utensilios básicos para su comodidad. Además, tiene dos habitaciones, ambas con su propio baño. La habitación principal es muy amplia y cuenta con el plus de tener un jacuzzi en su interior, para que pueda refrescarse el tiempo que usted lo desee. Para poder disfrutar del lugar, puede buscarlos en la página de Airbnb con el nombre de Departamento en Hilo Vasco. Si está buscando una alternativa diferente para estas próximas vacaciones, sin duda la bella ciudad de Hilo Vasco nos ofrece opciones inigualables. Para este es El Salvador, Brenda Granados,